capítulo 5 de Salazar se inicia con una mención a cómo fueron cómo fue el inicio de los comerciantes, que los traslada a la antigüedad, a la antigua Grecia, a la antigua Roma. Y posteriormente nos indica que hay una desaparición de los comerciantes tras la época convulsionada del inicio de la Edad Media, hasta que después, a fines de la Edad Media, reaparecen los comerciantes y van formando agrupaciones y empresas. Esto lo va haciendo Salazar de una forma muy rápida, pero interesante, para tratar de dar a conocer algunos conceptos que son necesarios para que se entienda qué tipo de mercante llega a Chile. Ya. Después de eso, él hace una mención de los tipos de comerciantes que hay acá que aparecen en Chile, y esos se van a clasificar en dos tipos. En primer lugar, el comerciante que se origina como comerciador de los productos que genera en su hacienda, la encomienda, y el comerciante que simplemente intercambia productos. Bien, entonces, para aquí lo que la anuncia es que aparece un grupo de comerciantes que va a diferenciarse de los hacendados, de los señores que estaban en posesión de grandes tierras, de los terratenientes, etcétera. Y aparece este grupo de comerciantes que viene a intercambiar productos. E intercambiar productos desde Europa hacia Chile, o productos desde el Virreinato del Perú hacia Chile, o productos desde dentro de mismo Chile, pero no tiene posesiones de tierras. No es parte de la aristocracia. Entonces Salazar nos explica que, pasado el tiempo, los mercaderes nacionales van a lograr superar en poder monetario a los aristócratas. Se van a volver mucho más poderosos. Sin embargo, bueno, esta acumulación mercantil de mercaderes que no tenían su industria principal, su actividad no era completamente los terrenos. Bueno, esta actividad mercantil lo que está haciendo es que va creciendo más que lo del señorío territorial, como le menciona Salazar en la página 488, a los señoriales encomenderos. Va creciendo mucho más. Sin embargo, este crecimiento no va a aumentar una vez que llegue al límite nacional. Se va a estancar en el límite nacional, y se va a estancar por varias causas. Las causas que menciona Salazar tienen que ver con, en primer lugar, la lucha entre mercaderes, la lucha entre ellos mismos va a hacer que vaya a provocar este estancamiento del crecimiento. En vez de cooperar para conquistar comercialmente el sur de Latinoamérica, el cono sur, van a luchar entre sí y van a terminar peleándose entre sí. Y además, lo otro que provoca el estancamiento de los mercaderes nacionales va a ser la lucha contra el mercado internacional, el cambiante mercado internacional. Eso los va a detener su expansión, no van a poder participar del mercado mundial. Y eso se debe porque, en primer lugar, hay que considerar que había muchas trabas para el crecimiento mercantil en Chile, en la época de la colonia, estamos hablando de la época de la colonia. Y este crecimiento mercantil tenía sus trabas, ya lograron ir superando, ya a través del cepo feudatario. El cepo feudatario, lo que él menciona Salazar, es una limitación que tenían ya superada en 1750, y consiste en el hecho de quiénes tienen más poder, si son los señores feudales o los comerciantes. Y en segundo lugar, tenían que superar como limitación la monarquía imperial, que les imponía a ellos restricciones comerciales. Entonces, esto fue superado por los mercaderes luego de la independencia, bueno, no luego de la independencia, luego de la primera junta de gobierno en 1810, y luego con la independencia en 1818. Una vez que lograron superar
la lucha contra los señores feudales. Una vez que ya lograron independizarse de España, de la monarquía, entonces tendrían que enfrentarse directamente con el comercio internacional, y eso significaba un gran problema porque no estaban en condiciones de enfrentarse al comercio internacional. No lograron dominar regionalmente y por lo tanto no pudieron expandirse. Ahora, quedaron reclusos de esto, y esto se debe a un efecto que se provocó, que estaba provocado en realidad, por el hecho de que hubiese una doble, el Salazar le dice la doble reclusión. En primer lugar está la reclusión que tenían los mercaderes, en la que estaban los mercaderes, por el hecho de que hubiese un virreinato por sobre ellos. El virreinato del Perú y sus mercaderes tenía recluso a los mercaderes nacionales. Y la otra reclusión bajo la que estaban los mercaderes nacionales era la reclusión imperial. La reclusión imperial era las normas que estaban del imperio español sobre los mercaderes nacionales. Entonces, esa doble reclusión en la que estaban los chilenos, los mercaderes chilenos, no les permitía crecer. Cuando la superaron, se enfrentaron de lleno con el mercado internacional, y ese golpe les llegó muy fuerte, porque así como estaban en esa doble reclusión del virreinato encima y por sobre ellos del imperio español, también están doblemente protegidos. ¿Protegidos de qué? De la llegada del producto extranjero, de la llegada de los comerciantes ingleses, franceses, alemanes, de la llegada de los inversionistas, banqueros que de pronto retiraban sus inversiones y provocaban crisis, etc. Estaban protegidos de todo ese tipo de competencia, de lucha comercial, de influencias. Entonces, a eso se enfrentaron los mercaderes nacionales una vez independizado Chile. Se tuvieron que enfrentar de forma cruda. Como niños que salen a jóvenes que salen a trabajar por primera vez, se enfrentaron al mercado internacional y no pudieron expandirse como pretendían hacerlo. Entonces, Salazar le hace mucho hincapié al hecho de que los mercaderes se enfrentaran al comercio internacional. Eso no quiere decir que no se hayan enriquecido, se enriquecieron, acumularon capital, pero lo que no pudieron hacer es expandir sus mercados. Se enfrentaron contra una realidad mundial muy fuerte que no pudieron abordar. Y ahí está el punto en el que se encuentran con una gran diferencia. En primer lugar, en el mercado abierto tenían beneficios y tenían problemas. Los problemas ya los mencionamos, pero habían beneficios con el mercado abierto. En primer lugar, se abrían nuevas rutas. Ya no era una dependencia de la ruta Santiago, Valparaíso-Lima, Valparaíso-El Callao. No, esta vez se podían abrir nuevas rutas de comercio entre Valparaíso y Buenos Aires, por ejemplo. Y por otro lado, la entrada de productos extranjeros permitió que bajaran el precio de los productos que eran muy escasos, que bajaran el precio de los productos suntuosos, que bajaran el precio de los productos mecánicos, que bajaran el precio de los productos tecnológicos. Eso hizo que se pudiera tener una mejor adquisición de esos bienes. ¿Por qué? Porque antes estaba el monopolio español, que tenía una muy diferente variedad de productos y era muy limitado y por lo tanto era muy caro. Entonces, la apertura al comercio permitió eso, la entrada de productos, que bajaran los precios y que se abrieran nuevas rutas de comercio, pero eso significó también que los empresarios no pudieran competir contra los mercaderes, no pudieran competir contra los productos extranjeros y tuvieran que tener todo limitado, limitado su expansión comercial. Otro aspecto importante que menciona Salazar es el hecho de que varios sucesos a lo largo del siglo XIX van haciendo que el comercio sea un poquito más difícil. En primer lugar, el hecho de que lleguen empresas extranjeras y lleguen inversiones extranjeras, pero a entrar sus productos, no invertir. Pero el punto al que va principalmente es el hecho de que hubieron fuertes golpes económicos, ya sea por caída de ciudades por conquista o por invasiones, etc., y que hicieron que el Chile se diera cuenta, o los mercaderes chilenos se dieran cuenta, de que era necesario y muy relevante controlar el Pacífico. El Pacífico como una vía de comunicación y transporte de mercancías. Pero ahí está el punto. Chile
los mercaderes chilenos no lograron ponerse de acuerdo para crear una flota, y eso derivó en que la flota mercante que estaba disponible para hacer las transacciones a nivel del Pacífico Sur estaba controlada por el Virreinato del Perú o posteriormente los empresarios, los mercaderes peruanos, de Lima sobre todo. Y eso hacía que el transporte dependiese de ellos. Lo que se vendiese o no va a depender si es capaz de ser transportado, y ellos controlaban el transporte. Salazar menciona que este control peruano de la merca, de los productos mercantes y del transporte mercante es uno de los motivos, no el principal, no el vital, no el elemental, pero sí uno de los motivos por los cuales se produce la guerra contra la Confederación. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana de 1836 a 1839 es para Salazar una guerra en la que se disputa este control por el Pacífico y en el que Chile logra triunfar sobre el Perú, pero no logra obtener el control de del transporte del mercader. De la mercadería. ¿Por qué? Porque si bien logra hacer que Perú se rinda y logra hacer que Perú se desarme, el control de las mercancías no es un factor que genera en ellos, en las mercaderes nacionales, una ganancia, porque en ese momento empieza a ingresar el producto extranjero, inglés y francés y norteamericano, por el hecho de que los gobiernos empiezan a implementar el libre cambio, la libertad de comercio, el libre cambismo. Y eso hace que al final los gobiernos tiendan a facilitarle el ingreso a la inversión extranjera, al mercader extranjero, europeo, nórdico, aun cuando ya se había librado una guerra contra el Perú para tener el control del Pacífico. Entonces, al final, fue una guerra que no tuvo relevancia, no tuvo ganancias para los mercaderes nacionales, porque el mercado nacional ya se estaba encontrando, ya era invadido por los productos nórdicos, por los mercaderes nórdicos, por las empresas nórdicas que estaban aplastando a las nacionales. Entonces, para Salazar fue una guerra, la guerra contra la Confederación, por el control del Pacífico, fue una guerra el que dejó solamente perdedores, porque a pesar de que Chile triunfó en la guerra, no triunfó en los objetivos económicos que se tenían, en los objetivos de controlar el Pacífico, porque al final controló militarmente el Pacífico, pero el mercado que debería haber surgido a partir de ese control no fue generado por el hecho de que un grupo invasor, comercialmente invasor, abordó el mercado nacional, y ese grupo fue avalado por el gobierno por las políticas de libre cambio. Eso fue lo que indica Salazar en este capítulo. Este hecho hizo, como se menciona en los capítulos anteriores, este hecho hizo que al final el mercader nacional se centrara en hacer crecer su mercado, su influencia económica dentro de Chile, que quedara enclaustrado, que no pudiera expandirlo, que no pudiera exteriorizarlo. Quedó enclaustrado, quedó dentro del mercado nacional y se expandió apretando a sus competidores, los artesanos, la industria de trabajadores, etc. Eso fue lo que generó que los mercaderes pudieran crecer. Pudieron acumular capital, sí, pudieron acumular dinero, sí, pero no pudieron crear, no pudieron dominar las fuentes del capital, la fuente del capital que sería la exportación, el comercio internacional. Y eso fue la gran limitación de los mercaderes nacionales. Tuvieron que estrujar al máximo al bolsillo nacional para conseguir la riqueza, porque no podían hacer otra cosa. Porque el mercado externo, el de la exportación, está completamente controlado por los librecambistas que estaban influyendo en los gobiernos, en el Congreso, para el beneficio propio. Llámese de estos mismos librecambistas internacionales, los ingleses, los franceses o los norteamericanos. Entonces, los mercaderes nacionales empiezan a aplicar medidas
para aumentar la expoliación del mercado interno. Como ya no podían expandirse, lo que les quedaba era apretar más el mercado interno para conseguir estrujar al máximo. Eso es lo que llama Salazar la expoliación. Entonces, en reacción a no controlar el exterior y no poder optar al capital, la oligarquía mercantil fue espuria. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aplicar mecanismos para controlar a la población y extraer todo el dinero posible. Y estos mecanismos fueron varios. Primero, fueron aplicados contra los que proveían de productos domésticos a la. A ver, ¿cómo se puede decir? Contra los que la proveían en el frente doméstico de los productos para la exportación. Es decir, ¿qué es lo que hicieron? Fueron a quienes les entregaban el producto que ellos pretendían exportar, que los mercaderes pretendían exportar, y les empezaron a exigir cosas a ellos para que pudiesen disminuir los gastos, los costes. Y eso hizo que, en primer lugar, fueran donde la gente que les traía, por ejemplo, el oro, o les traía el alimento que se cosechaba en los campos, etc. Y fueron a estas personas, los mercaderes nacionales, fueron donde estas personas les empezaron a decir que tenían que hacerlo todo más barato, que no le iban a comprar tan caro, que este proceso era demasiado caro, así que no les convenía y no le iban a comprar hasta que el producto fuera más barato. Y así fueron haciendo los mercaderes que el coste de producción en general de las mercancías exportadas, el 70%, se redujera en un 70%. Es decir, redujeron un 70%. Antes, si te pagaban 100 por extraer cierta cosa, y si tú lo vendías al mercado chileno, ahora este mercader te paga un 30% de lo que antes te pagaba. Y te decía que no te iba a pagar de otra manera, que no iba a ser el destino, que a partir de ahora tenías que conformarte con el 30% de lo que ganabas antes. Entonces tú tenías que reducir todos los gastos como extractor, tenías que reducir todos los gastos de tal manera que te conveniera a ti vender a un 30% del valor todo. Y eso hizo que se empobreciera más las personas. Entonces, eso hizo también que el nivel de empobrecimiento de los extractores, de los productores iniciales, de los productores del inicio de la producción, fuera empobreciéndose cada vez más, fuera aumentando el nivel de pobreza, que fuera llegándose al límite de que la fábrica. No, perdón, de que la industria extractora o del grupo extractor o del grupo campesino o de la asociación familiar estuviera en el límite de desaparecer, de quebrar, de finalizar sus operaciones por el hecho de que ya no podía ser rentable para ellos. Además de eso, esto se aplica a cinco rubros. Esto a Salazar indica que se aplica a cinco rubros esta medida de disminuir al máximo el coste para así tener la mayor ganancia en los mercaderes. Esto se aplica contra los campesinos, los mineros y artesanos, por medio de la habilitación mercantil, que fue cuando los mercaderes empezaban a ir donde los extractores y les decían que tenían que cumplir estas condiciones y estos valores para que pudieran ellos comprarles lo que habían extraído y después comerciarlo. También se aplica esta forma de apretar al máximo el bolsillo, no, de ajustar, de exigir al máximo el bolsillo productor. En los deudores, en los compradores, en los arrendatarios y consumidores a través de la exacción monetaria, que ya fue aplicada en los capítulos anteriores. Además de eso, controlar el sistema monetario, como por ejemplo en la hacienda, en las salitreras, a través de la plusvalía total. ¿Cómo lo lograron esto? Creando las fichas. Es decir, yo tengo que comprar leche y estoy trabajando en una hacienda. Y el señor de la hacienda a mí no me paga en dinero, me paga con fichas. Y las fichas me sirven para comprar leche que vende el señor de la hacienda. Entonces, al final, todo lo que yo gano como trabajador, no lo gano en monedas, lo gano en fichas. Y esas fichas me sirven para comprar cosas.
pero se las compro al hacendado, al jefe de la hacienda, al líder de la hacienda, al dueño de la hacienda. Y eso hace que este dueño de la hacienda no pierda dinero pagándole, ¿no?, al trabajador. El costo de salario no lo pierde. No, no tiene un costo de salario porque ese salario va a volver a través de las fichas, va a volver a través de la compra de un producto que tiene el hacendado. Por lo tanto, esa plata que va a recibir el trabajador, que el señor hacendado le va a dar al trabajador, va a volver en algún momento porque ese trabajador va a tener que comprar algo y ese algo justo lo va a vender el señor hacendado. ¿Y cuál es el problema? Que como le pagan ficha, esas fichas son solamente canjeables en el negocio del señor hacendado. Y ahí es donde tiene la plusvalía total. Y por otro lado, la plusvalía, además de eso, hay diferentes formas de apropiación de recursos fiscales. Por ejemplo, privatización de las cobranzas de impuestos. Ahí también ellos, los mercaderes nacionales, se empiezan a apropiar de estos métodos de adquisición de dinero por medio de controlar estos organismos que cobran los impuestos, que se encargan de cobrar los impuestos. Ellos dicen, ya, yo me encargo. Yo compro el sistema de cobranza de impuestos, pago y yo me encargo de hacer la cobranza de impuestos y las ganancias me las quedo yo. Entonces, eso también es una forma de obtener dinero. Y por último, la política en pro de las empresas extranjeras, las cuales daban coimas a través de los pagos especulativos. Es decir, también los mercaderes nacionales se encargaban de trabajar en conjunto con los extranjeros que ya dominaban todo el mercado de exportaciones y se encargaban también de trabajar con ellos, de apoyarlo en la influencia en el Congreso, etc. Eso hacía que en política los mercaderes también tenían buena influencia que beneficiaba a los extranjeros y esos extranjeros les pagaban coimas a los nacionales. Por esto, ya que su enriquecimiento se logró por estas medidas financieras, el patriarcado, como dice Salazar, el patriarcado solo se puede clasificar como una oligarquía mercantil. Una oligarquía mercantil. No es ni una aristocracia, no es una clase terrateniente, ni burguesía capitalista. Es una oligarquía financiera. Es una oligarquía mercantil. Porque lo único que hace es sacar dinero de cosas. En el proceso de comercial, no es en el proceso productivo, no es en el proceso exportador. Por lo tanto, son parásitos. Bueno, aquí Salazar le da otra vuelta más al hecho de qué es específicamente lo que él dice. Y él explica qué es la habilitación mercantil. Al final, lo que se podría resumir es que es un mecanismo de acumulación, es como un contrato. Con el que produce las cosas, con el productor, en el que se obtiene sus productos y a él se le paga, en este caso es lo que le ha investigado Salazar o el grupo de investigadores de Salazar, 2/3 del valor de venta del producto. Así se habilitaba el producto para que pudiera producir sin problemas. En Chile se dio como un contrato en el que el productor trabajaba en un lugar controlado por el patricio, o el arriendo de herramientas. Este arriendo iba subiendo de precio y el productor no tenía otra que pagarle con la producción. Esto llegaba al punto de la proletarización, la servidumbre o la semiesclavitud, provocando la gradual desaparición de los productores. Es decir, que al final Salazar ocupa la expresión, la oligarquía tenía pies de barro, porque hace que el productor no es que él se haga la clásica forma de la habilitación mercantil, que es que yo le digo ya, ¿sabes qué? Yo te compro lo que tenía ahora, esto yo lo voy a vender a 700 y a 1000 y yo te lo voy a comprar en 600. Entonces el productor ganaba, pero aquí no. Aquí la habilitación se trataba de otra cosa, se trataba de que el mercantil, el mercader compraba, por ejemplo, el predio, compraba la zona, la región, y le cobraba al productor por producir ahí, lo cual es completamente legal desde un punto de vista comercial, pero le cobraba al nivel de
tenerlo endeudado y de tenerlo lo más endeudado posible para que él tuviera que trabajar para pagar la deuda. Es decir, casi lo convertía en esclavo. No es que él tuviera una intención de hacer surgir al productor, no, esto era explotación. Y eso hacía que en algún momento esto iba a colapsar, este sistema iba a colapsar, y por eso dice Salazar que este sistema tiene pies de barro, porque si bien se puede levantar el sistema a través de este mecanismo, lo único que se está generando es la progresiva empobrecimiento del productor y finalmente que el productor desista y se vaya o se suicide o se largue y ahí termina toda la actividad productiva y ahí termina el beneficio del mercader y ahí se acaba el negocio del mercader y por lo tanto se acaba el dinero para el mercader. La habilitación de mercantil también va a involucrar obviamente, a la habilitación de los inquilinos. Y los inquilinos van a tener esta misma situación, que van a verse casi esclavizados. Entonces el punto es que muchos de estos inquilinos dejan de serlo y empiezan a deambular por el campo buscando trabajo, buscando cosas que hacer. Y la encontraban, eran inquilinos, eran trabajadores estacionarios, bueno, perdón, trabajadores temporales, por actividad. Pero eso era mucho mejor que ser un inquilino en un sistema de habilitación inquilina, que ser casi un esclavo. Eso también generó que a mediados del siglo muchos hijos de estos inquilinos decidiesen emigrar a las ciudades y haciéndolas crecer en busca de otra oportunidad diferente a las que le ofrecía el campo, que Salazar le gusta mucho resaltar el hecho de que hay una deuda histórica por investigar qué pasó en las haciendas en el siglo XIX, porque si las pulperías del norte salitrero chileno resultan ser particularmente terribles, dadas las características que tienen, no se sabe cómo fueron en el campo donde hubo más emigración laboral de jóvenes, donde hubo mayor cantidad de deserciones, donde hubo hasta niveles muy altos de delincuencia y de toma de la justicia por las manos, o de lo que podríamos decir justicia. Y eso genera que también, que como debió haber una razón muy fuerte para que hubiese tanta rencilla, tanto ajusticiamiento contra señores habilitadores o señores de la hacienda, etcétera. Todo esto fue generando que así hubiese habilitaciones mineras, habilitación de lo inquilino, también la habilitación de los pirquineros. Y los pirquineros terminarían siendo explotados por las deudas que contraían, sobre todo con los habilitadores, porque para un pirquinero establecer empezar a explotar una veta que esté por ahí, sacar el mineral que va adentro, implica también que él deba transportarlo, que él deba procesarlo, deba fundirlo o refinarlo. Y eso no lo tenía el pirquinero. El pirquinero era alguien que iba con una picota en la espalda y caminaba 10 kilómetros hacia el desierto, sacaba las cosas y después las revendía. Entonces, los habilitadores le ofrecían cosas, le ofrecían métodos para ir mejorando su industria. Y ahí es donde empezaban con los préstamos, con el arriendo de herramientas, con el arriendo de mecanismos de fábrica. Y ese arrendamiento, esa era el enganche, era el anzuelo que les permitía a los habilitadores sacar el mayor dinero posible y tener esclavizado al pobre pirquinero. Los pirquineros no resistieron y fueron ahogados, y por ello hubo una crisis en 1875, en la que ya no existía la industria pirquinera y eso provocó una crisis también de la extracción minera. Al final serían desnacionalizados la industria minera y se convertiría sola, terminaría con el dominio total, absoluto de los inversionistas extranjeros. ¿Qué características tuvieron estos habilitadores nacionales? Bueno, los habilitadores criollos. Los habilitadores criollos tuvieron esto, la búsqueda por el beneficio inmediato, el beneficio instantáneo, que tener la inversión aquí y que tengan un beneficio a los días siguientes, a los meses siguientes o al año siguiente. Pero siempre considerando en ir más allá y si se puede presionar más al productor, se presiona.
Entonces, eso es lo que hizo que los mercaderes criollos, por ejemplo, los mineros, fueran solamente habilitadores. La gran empresa burguesa minera fueron habilitadores que explotaban a los productores hasta el punto de que en 1875 salió todo mal y perdieron todo. Y quedaron solamente los inversionistas extranjeros, que en su forma de habilitación, los extranjeros tenían una gran diferencia que no explotaban al nacional, al criollo, al productor. No lo hacían como el habilitador criollo, que sí explotaba al productor nacional. De esta manera, el habilitador internacional no buscaba un beneficio a corto plazo, buscaba un beneficio sustentable a largo plazo que les diera y que les fue dando mayores rendimientos a lo largo del tiempo. Esta es otra explicación más para entender por qué hay un crecimiento del habilitador extranjero y va decayendo cada vez más el habilitador nacional. Entonces, ¿qué pasó con estos habilitadores criollos que veían que terminaban ahogando a la gallina y ya no teniendo más huevo? ¿Qué hacían? Bueno, fueron emigrando hacia las actividades financieras. Fueron emigrando hacia establecer bancos, crear préstamos, etc. Pero como se tenía indicado anteriormente, Salazar, hubo una crisis en la que faltaba el dinero y por lo tanto no había dinero que prestar tampoco. Y el sistema monetario alternativo, el de las fichas, era propiamente de las actividades productivas y de los habilitadores. Entonces, la posibilidad de banco era difícil de tener. Y ello llevaba también a que en un momento la posibilidad de tener bancos significaba también que hubiese mayor dinero en el mercado y por lo tanto eso compitiera con las fichas que ya se habían establecido. Es decir, no era conveniente que existieran los bancos, como lo sucede en un libro que leímos, que es una historiografía. Historiografía. Oh, no recuerdo el libro, pero es de Christian Gammori. Bueno, en el que hablaban de Santiago Arcos como creador del banco, de un banco, o el papá de Santiago Arcos como creador de un banco, iniciador de un banco, y que tenía este problema. Salazar también lo menciona en este mismo libro, en el que estamos acá, de por qué los bancos no surgieron en esa época, y era porque estaban luchando directamente contra los pulperos que controlaban el mercado de las fichas, que era más efectivo porque les permitía a ellos el monopolio. No así el dinero, la moneda, tú puedes ocupar la moneda en cualquier tipo de mercado, o sea, en cualquier tipo de tienda que te esté vendiendo cosas, pero una ficha se ocupa en ciertas tiendas, entonces la ficha es mucho más conveniente para el dueño de la tienda porque él puede repartir fichas y las fichas las tiene que generar solamente con sus productos, para comprar sus propios productos. Y ahí está el punto. Entonces, aquí vemos cómo el sistema financiero ahora va a tener, después de 1860, va a tener un crecimiento con la ley de los bancos para que empiecen a surgir bancos y así tratar de mitigar un poco este monopolio de las fichas que provocó la ausencia de metálico para producir moneda. La ausencia de metálico para producir moneda se produjo en primer lugar por el hecho de este monopolio de las fichas y también por el hecho de que el mineral con que se van a hacer las monedas es directamente exportado. No alcanza a llegar a la casa de moneda para ser convertida en una moneda, no, la exportan. Entonces, eso provoca también la ausencia de estos productos. Fueron así como estos habilitadores entraron en el mercado financiero y aquí en el mercado financiero aparecieron distintos tipos de prestamistas. Entró el prestamista cristiano, que era como que de nivel cristiano, en el sentido de que te hacía un préstamo y te pedía un 5% de interés en un plazo de 3 a 10 años. Y también los oficiales, que los prestamistas oficiales, que eran, podrían ser estatales o privados, pero que te hacían préstamos con un interés y a cierta cantidad de años, quizá un interés mayor que el del cristiano. Pero el prestamista criollo que surgió también fue este derivado también de los habilitadores en el que el negocio del préstamo no era el préstamo en sí, no era el interés,
que te iba a cobrar, sino te trataba de hacer un préstamo de tal manera que tú no lo pudieses pagar. En las condiciones las preparaba para que tú no pudieses pagar. Y el no pago era el que a él le interesaba. Que tú no le pudieras pagar era lo que le interesaba, porque ahí él podía acabar y quitarte tus bienes. Ahí él podía acceder a tus bienes y a un precio mínimo para después enriquecerse o obligarte a trabajar, pagar trabajando. Eso llevó también a que los mercaderes tuviesen el control sobre los préstamos que hacía el gobierno o cobro de impuestos, etc. Y aquí un punto importante es en la página 546, que yo voy a leer literalmente, o sea, tal cual está escrito, y dice así: la formación de una élite de mercaderes que controló el capital dinero de comercio a lo largo del país, razón por la que se les puede llamar merchant bankers, terminó por consolidar, después de 1828, la hegemonía del crédito privado por sobre el crédito público. De este modo, si antes de 1814 los mercaderes y hacendados habían estrujado en su favor los pocos fondos semipúblicos disponibles, después de la fecha indicada, ya constituidos como monopolio financiero privado, favorecidos por la escasez de moneda en el mercado interno, se opusieron con mayor tenacidad que en el siglo XVIII a la instalación y desarrollo de cualquier nueva institución crediticia capaz de regular y/o limitar el voraz crédito privado. Para muchos hombres preclaros, la necesidad de un banco formal era más que evidente, precisamente por los capitales empozados como inerte patrimonio mercantil, sobre todo en los mayorazgos, lo que se hallan rodeados de mendigos, holgazanes, ladrones, vagabundos, fascinerosos, y por aún la gente honrada de juiciosa conducta y estimación que carece de caudal. Es decir, aquí se encargaron de controlar el mercado financiero y llevarlo al máximo esplendor del abuso y de la usura. La ausencia del dinero que permitía también este monopolio de la ficha fue tratada de ser combatida. Trató de ser combatida a través de la creación de bancos, pero cada vez que se hacía un proyecto para la creación de un banco estatal, se caía en el Senado. El Senado la derribaba el proyecto y por lo tanto ahí estaba la influencia de los mercaderes, etc. Muchas veces se intentó hacer la venta de tierras estatales para generar un fondo que sirviera como banco y así obtener dinero, pero tampoco se logró y finalmente quienes ganaron fueron los que compraron las tierras, pero no se logró crear el banco con el dinero recaudado de la venta. Entonces, al final lo que se produjo netamente fue un progresivo control del dinero y una desaparición del metálico para generar que fue generando este monopolio de las fichas. Pero va a surgir después un grupo que sí va a empezar a tratar de generar esto, este banco estatal, a partir del control del dinero recibido por la venta de tierra. Y quienes van a ser sus primeros presidentes van a ser nada más que Agustín de Eyzaguirre, que sabemos que es históricamente conocido por ser uno de los mercaderes más voraces y descorazonado, sin principio. Y el segundo va a ser Diego Portales, del cual se ha hablado bastante en este libro y se ha mencionado sus características morales. Entonces, ellos dos van a controlar este mercado que se supone que era para fundar un banco estatal que permitiera aumentar el movimiento del mercado, generando un mayor ingreso de metálico al mercado. Pero ¿qué hace la gente común y corriente? La gente que tiene que comprar el pan, la gente que tiene que comprar un producto y no tiene moneda. Bueno, para solucionar eso, en algunas regiones se empezaron a crear monedas regionales, locales, lo cual fue un acontecimiento terrible, apocalíptico para los monopolistas de las fichas. Y esos mismos monopolistas eran los que se hacían llamar mineros, y que pedían al gobierno un mayor control sobre el surgimiento de estas monedas locales. Y también pedían que surgieran pueblos de compañía, es decir, que una compañía pudiese establecer un pueblo
bajo el cual dominar a través de las fichas y hacer como una pulpería. Ya en este punto, Salazar aborda el Banco de Santiago Arcos. El Banco de Santiago Arcos tenía la intención de generar este fondo para mover un poco la economía y generar negocio para Santiago Arcos. Sin embargo, esto era ya una afrenta. Los intereses eran mucho más bajos en los préstamos de Santiago Arcos que cualquier otro banco de algún habilitador. Por lo tanto, los que estaban interesados en controlar el monopolio lucharon contra el Banco de Santiago Arcos y se movilizaron políticamente para derrumbarlo. Fue así que después de 8 meses, finalmente lograrían hacer que el Congreso echara por abajo el banco. Posteriormente, y esta época en la que los habilitadores nacionales tenían el poder como para influir mucho en la economía, en la política, estaba entre 1800, fines del 1820, de la década de 1820 y de la fines de la década de 1840. Este fue el auge. Y ahí es donde también nos dice otros casos en que los viajeros extranjeros trataban de dar solución a esta ausencia de moneda y dan ideas, como por ejemplo hacer monedas fichas de cobre. Y a muchos indicaban que eso era una pésima idea, los mercaderes influyeron para que no salieran a flote ideas similares y derrumbaban toda posibilidad de crear un otro metálico que permitiese dar mayor dinámica al mercado. Indica Salazar que ya esta situación ya está llegando a los límites, que a pesar, por ejemplo, se iniciaba con los gobiernos de los conservadores. Entonces tenemos que ni Prieto ni Bulnes hicieron algo por cambiar el estado en el que estaba la economía. No hicieron nada. No innovaron, no aceptaron creación de bancos, ni de rescates, ni emisión, ni de creación de bancos nacionales, nada, no aceptaron nada. No aceptaron emitir monedas di divisionarias para la necesidad, por ejemplo, para algo, un mercado pequeño. Rechazaron todo tipo de iniciativas que trataban de solucionar el tema. Todo esto influenciado por los mercaderes nacionales. Entonces, se estancó esto durante los gobiernos de Prieto y Bulnes a nivel de económico. Solamente importó las condiciones políticas. Entonces, ya a partir de 1848 empieza a circular ciertas monedas de cobre a nivel nacional y se aplica posteriormente la ley de banco, los cuales aumentaron la liquidez porque empezaron a aparecer un poquito más de banco. Esto fomenta la aparición de un sector industrial. Ahora hay dinero y ahora se puede invertir y se puede generar industria. Solo las localidades alejadas, dedicadas al salitre y a los latifundios del Valle Central, se libraron de este control estatal. Es decir, ahora sí se podía aplicar la ley de los bancos, sí podía generarse un poquito más de metálico para generar la dinámica del mercado, pero solamente en lugares donde el gobierno estuviera muy presente. Lugares alejados, ahí no, seguía el monopolio de las fichas, de la salitrera, de la hacienda. El salitre y los latifundios del Valle Central mantendrían el monopolio de sus áreas y también sobrevivirían y protegerían el comercio, el crecimiento económico, pero luego de la crisis. ¿A qué se refiere esto, Salazar? Es que son ellos los que están menos influidos por las crisis. Así como están alejados y pueden crear un monopolio, generan asimismo una isla comercial económica. Y esa isla económica que generan les permite estar y salir indemnes de cualquier tipo de crisis económica, ni financiera, comercial, etc. Eso hace que tenga una doble visual este tipo de monopolios, que por un lado fueron abusivos, explotadores, etc., pero también fueron resistentes a los cambios económicos y a las crisis económicas.
sobre todo de las crisis económicas devastadoras como la del 70, 1873 y 1878. Pero, ¿qué hacía la gente en la salitrera? ¿No se oponía a esto? ¿No se sentía saturada por el abuso? Pero sí, sí lo hacía. Y hubieron momentos de explosión salitrera, pero fueron posteriores. Fueron ya fueron llamadas como en esta época en la que las condiciones laborales eran paupérrimas y el abuso era mayor. Entonces, unos historiadores decían que esto era como una caldera, la caldera del desierto. Eso hacía, Julio Pinto decía eso. Decía que era la caldera del desierto porque se refería a toda la presión social que había detrás, conteniéndose en este ambiente tenso que había de abusadores con abusados y sobresaturación. Entonces, esto fue generando después, posteriormente, a inicios del siglo XX, en 1906 y 1907, las marchas, las protestas a nivel nacional de los trabajadores salitreros, de los trabajadores de distintas actividades económicas que estaban siendo parte de este tipo de monopolios de las fichas. Sin embargo, esto no provocó cambios sociales y económicos importantes, fueron manifestaciones, fueron expresiones. A su vez, la creación de las fichas fue tolerada, cuando ya no había metálico, cuando ya no había moneda, y fue tolerada mientras estuviese ese estado de escasez grave de metálico. Y por ello también se creó una moneda patronal que fue tolerada entre 1880 y 1913. Salazar dice que este es el típico problema que se llama el problema del truck system, que es cuando hay una moneda que te sirve como intercambio y que es controlada por un grupo contratista. Y este es casi una especie ya de nivel del trueque de un producto por otro producto. Eso te llevaría. Y eso es lo que indica Salazar, que de eso se caracteriza el avance de este sistema. Cuando no estaban las protestas, estaba el hecho de que tú podías pasarte a otra pulpería, pero tenía que ser con todo pagado. O sea, si tú tenías que pagar todas tus deudas para salirte de ese sistema, porque si se te ocurría ir a otra pulpería escapando de una, tú escapabas de una y te ibas a otra pulpería, quedabas indexado en una lista de trabajadores que no pagan o que no cumplen sus obligaciones como se deben. Entonces, ninguna otra pulpería te va a contratar porque estás en el índice de los trabajadores. La otra opción de que te quedaría es escapar e irte a otro lugar muy diferente. Eso implicaba un gran problema porque en las pulperías, generalmente saliteras, se encontraban ubicadas en medio del desierto. Entonces, para ti, correr 10 kilómetros en el desierto, huyendo primero, y luego escondiéndote en los cerros, ya llegaba la noche entre medio de las piedras, era muy difícil sobrevivir. Más aún si tenías hijos, lo cual generalmente te convencía de no huir y trabajar hasta el día de tu muerte. Asimismo, hace mención Salazar al hecho de que el truck system no solamente fue parte de las salitreras, también fue de la hacienda. Y esto, como dije anteriormente, es importante porque para Salazar la represión que hubo en la salitrera no fue tan fuerte como en la salitre, o sea, en la hacienda, no fue tan fuerte como la salitrera, pero sí se nota que hubo mayor presión porque la forma en cómo se desvió la salida de trabajadores, la huida de trabajadores fue importante. Fue potente. El bandolerismo fue muy fuerte. Aquí no habían decenas de kilómetros de desierto. No, aquí cuando tú huías de una hacienda, huías en un ambiente templado que te permitía vivir en el bosque, habitar el bosque y ocuparlo como tu refugio, como tu zona de actividades. Y por lo tanto, la presencia de estos bandoleros en lo alrededor de la hacienda también significaba una demostración de la situación en la que vivían los trabajadores. Salazar dice que la hacienda no es el locus amoenus que pintan los historiadores descendientes de hacendas de señores de la hacienda, sino que fue un ambiente de obligación, de trabajo forzado, de coerción, de chantaje.
Y eso se va demostrando por el hecho de la gran cantidad de bandolerismo que hay. Otro negocio que ocuparon los mercaderes para enriquecerse fue una cosa específica pero muy relevante: el cobro de los diezmos. El cobro de los diezmos consiste en que la iglesia te cobra a ti un diezmo, que es una parte de tu sueldo, como miembro de la comunidad religiosa a la que pertenezca. Y este cobro de los diezmos se hacía de forma privada, es decir, había un grupo de mercaderes que se encargaba de esto. Antiguamente lo hacía la iglesia misma, la corona. Pero una vez que el gobierno se establece luego de la independencia, esto pasa a manos privadas. El gobierno se encarga de recaudar solamente impuestos a través de la aduana, tener la posesión del ejército y tener el control de la constitución. Pero la religión era aparte y se cobraba aparte. Y ahí es donde tenemos a los mercaderes tratando de ingresar a este producto. Las cifras nos indican que tenían ganancias de un 200%. Pero con el tiempo estas ganancias fueron disminuyendo, no monetariamente, sino en la forma en que eran transcritas. Si el negocio es muy bueno, muchos competidores van a ver. Pero si yo digo que el negocio es malo y las cifras me avalan, cifras inventadas, entonces van a haber menos competidores. Y ahí es donde nos encontramos con este gran negocio que es el de los diezmos y de los cuales muchas grandes familias obtuvieron siempre muchos beneficios. Los Larraín, Ortúzar, Ovalle, Vergara, incluso el Diego Antonio Barros, que fue el padre de Diego Barros Arana. Entonces, la familia Rasuriz, Dávila, Huici, Subercaseaux, Valero, Mate, todas ellas ocuparon este método para tener una gran inversión de dinero retribuida por una ganancia que duplicaba la inversión. Es una gran batalla, habían grandes batallas de influencia para obtener este diezmo anual, el derecho de cobrar el diezmo. La última parte dice lo siguiente: el conjunto de esos mecanismos operó como poder fáctico, no constitucional, que retrasó por un siglo la aparición de un sistema bancario y una tasa de interés regulada. Por casi 2 siglos, la aparición de una legislación social capaz de neutralizar el sesgo esclavizante de la plusvalía total y que suspendió a plazo indefinido la consolidación de un verdadero empresario industrial en el país. En suma, la orientación empresarial del patriciado mercantil frenó la modernización estructural de Chile en esos tres aspectos cruciales. La modernización efectivamente lograda se limitó al modo de vida del patriciado, a su identificación cultural con Occidente y a la formación política de un Estado que incluía solo al mismo patriciado, perdón, pero no a la gran masa trabajadora. Montó un sistema económico que no podía desarrollarse plenamente como capitalismo moderno. Lo más que avanzó en este sentido fue dejar que se instalara en Chile, como motor de modernización, un conglomerado de compañías comerciales extranjeras. Formó una sociedad nacional que no estaba integrada, sino dividida por el ejercicio secular de la plusvalía total y, además, un estado excluyente que no era útil como instrumento para el desarrollo de todos los chilenos. La ausencia absoluta de una efectiva política interna de desarrollo económico y social llevó al Estado portaliano a desplegar un ciclo de vida que inevitablemente iba a sostenerse en el tiempo a plazo limitado. Su reiterativa y coherente política exterior librecambista no bastó para formar una sociedad integrada, un capitalismo dinámico y un orden político realmente equilibrado sobre un proyecto verdaderamente nacional y desarrollo. La hegemonía del patriciado mercantil se movió dentro de un plazo histórico prescriptivo, es decir, el despliegue irrestricto de la lógica interna de esa hegemonía le llevaría a un callejón sin salida, a una crisis simultánea en el plano de la economía, la sociedad y el Estado, que fue lo que ocurrió en torno a 1910, precisamente bajo las fiestas del primer centenario. Celebraron entonces la delgada capa superestructural de la modernización alcanzada por el país, pero remecida por abajo por un estallido trágico de fuegos históricos no artificiales.
Huelgas, masacres, miseria de conventillo, alcoholismo popular, prostitución galopante, corrupción parlamentaria, descontento general, irrupción del socialismo, del anarquismo, del comunismo, etc. El tortuoso, oscuro y acallado colapso del orden portaliano, tan silenciado por los historiadores y los políticos tradicionalistas, contrasta con los oropeles míticos y las trompetas patrióticas con los que se ha rodeado su gloriosa imposición dictatorial luego de la batalla de Lircay. Tan acallada muerte amerita un ejercicio de exhumación intelectual para proceder luego al entierro correspondiente con el epitafio histórico que realmente se merece, que es el objetivo central de este libro.